Bienvenido a Transilvania, al Hotel del Terror. Yo soy el Conde Frácula. Oiga, señor Conde Frácula, yo soy el jardinero. Me llamaron para arreglar las flores del cementerio. Sígame. Una historia. Tengo que tener mucho cuidado. Este cementerio es muy peligroso. Una vez, cuando yo estuve en el África, me encontré con un gorila enorme, de 12 metros de altura, un gorila muy gigante, y lo agarré del cuello. Y lo agarré y lo tenía así. ¡Lo agarré! ¡Abuelita! Pero continúa contando. ¡Ay! ¡Y Flácula se fue! No importa, ignórenlo. Ese es un cobarde, siempre cuenta hazañas de valentía y sale corriendo. Yo les voy a contar una hazaña de valentía porque yo sí soy valiente. ¡Ahí les va! Una noche. Noche. Eran como las 12 y faltaban 12 para las 12 y 12 de las 12 de la noche. Iba caminando cuando de repronto entré al cementerio. Cuando me tropecé en una tumba que dejaron tumbada en el suelo. De esa tumba salió un muerto. ¡Vivo! Sacó sus hechizos mágicos y me pegó 3 cachetadas que me mató de a mentira. Y en eso el muerto, el Juan... ¡Ay! ¡Ay! ¡Me pusieron un cojín! Está bien, déjenme, pongo cómodo. En eso el muerto miró para allá y para allá. ¡Y para allá! ¡Y para allá! ¡Ay, la caca! ¡La caca! ¡La cacalavera! ¡Y Flácula se fue! ¡Y no me dijo nada! ¡Ay, San Mateo! ¡Quítame a este feo! ¡Ay, no! ¡No, yo mejor me voy con mi madre! ¡Ay, condenado! Estás tan feo que hasta te pareces a mi suegra. Ay, no, yo mejor me voy con mi mamá, que ya no aguanto. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo, papá, y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo. ¡Ay, Flácula! ¡Córrale, córrale!